Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Resucitaron los grandes. Hoy le ganó Atlético Nacional a Jaguares, 2-0. Se metió con la posibilidad cerca Independiente Medellín, que es octavo. Y también se metió Millonarios con un partido más en su victoria clara e importante frente a Independiente Santa Fe, 3-1, después de 7 fechas sin poder ganar y 2 puntos de 21 posibles. Buen partido en la capital de la República. Intenso, disputado, peleado. A veces más luchado que jugado, pero con dos equipos que intentaron lo mejor a lo largo de los 90 minutos. Tanto Millonarios como Santa Fe salieron con 5 defensores. Millonarios con una línea posterior prácticamente suplente. El arquero Novoa Montero con la selección. Alfonso el único titular por el sector izquierdo, derecho Hernández, por el sector izquierdo, Vanegas, Moreno Paz y Arias, que debió abandonar el partido a los 28 minutos, cambiando de esquema Millonarios, volviendo a 4 porque lo reemplazó Daniel Ruiz. Y el cuadro Independiente Santa Fe, con Perlaza, con Ortiz, con Agüero, con Millán y con Cuero, después pasando también a 4 defensores, con la necesidad de buscar más hombres en el medio, en ataque, para tratar de remontar un partido que comenzó ganando. Los 10 primeros minutos fueron para Millonarios, que tenía la necesidad, que tenía la ansiedad. Además, conocimos hoy que hay un disgusto grande en la junta directiva y que esperan hacer cambios drásticos si el tema no mejora. No obviamente antes de la Copa Libertadores, pero sí al terminar la temporada. Y en esos cambios drásticos se incluyen jugadores que incluso renovaron contrato con Millonarios el año pasado. 10 minutos buenos de Millonarios que intentó, que buscó con muchos tiros de esquina la portería contraria. Tuvo una posibilidad de Cataño, que fue el mejor jugador del partido, de carambola que al final golpea en el arquero Spitia entre sus piernas y se desvía. Y a partir del minuto 10, el que toma la manija del partido y el que domina es Independiente Santa Fe. Aprovecha falta de marca en el medio, aprovecha que había espacios de Millonarios, que intentaba salir pero no tenía claridad, y empieza a manejar el partido de la mano de Daniel Torres, que vuelve a ser importante. Genera oportunidades de gol. A los 17 una mala salida de Novoa, se le perdió la pelota a Rodallega, a los 24 un pase de Torres. Daniel Moreno, que era muy importante, solito le pegó mal y desvió. A los 28 viene el cambio de Daniel Ruiz por Arias, lesionado. Y a los 32 se produce una jugada de Daniel Moreno, donde Novoa sale abajo, no toca la pelota, barre al jugador de Independiente Santa Fe y el árbitro correctamente sanciona penalti. Golazo de Rodallega de penalti. Sí, señor, así suene raro. Le pegó durísimo arriba y prácticamente al ángulo. Imposible para el arquero Novoa. 1-0 para Santa Fe a los 35 minutos, que seguía manejando la pelota y que cuando mejor jugaba, sobre el final del partido encontró dos goles del equipo azul que cambiaron completamente la historia del juego. Al minuto 43 se presentó una jugada curiosa, un saque lateral, se lesiona Agüero, levanta la mano, reclama, se distraen los jugadores de Independiente Santa Fe. Millonario saca rápido, viene un centro de Joan Hernández y el cabezazo de Cataño, libre de marca, cuando estaba distraída la defensa de Santa Fe y el 1-1. Un gol increíble porque se preocuparon más por la lesión de Agüero, que salió reclamando, que por la pelota. Totalmente legal, había en el extremo oriental un balón en la cancha, pero no interfería. Y eso no invalida la anotación de Millonarios, que fue legal. Y a los 45 más 5, un tiro de esquina de Ruiz, que entró activado, y una pelota de volea de Jordana, que llegó por el medio, para el 2-1. Con ese resultado, Millonarios tranquilizó las emociones, calmó las aguas, y salió para el periodo complementario con un resultado favorable, que era muy importante ante un Santa Fe que era favorito para el Clásico. 32.000 espectadores asistieron al Estadio El Campín. Para el segundo tiempo, Santa Fe no tiene la dinámica, ni el manejo, ni las posibilidades de la primera parte.
y controla millonarios, sin llegar mucho, sin tener tampoco profundidad, aunque a los 47 minutos Santa Fe reclamó un penalti por una mano de Vanegas. No era penalti, si existió la mano fue en un rebote de un jugador compañero e iba en contra de la portería de Novoa y la mano estaba completamente pegada al cuerpo. Y a los 55 minutos, solo McAllister enganchando al medio tiene una posibilidad de aumentar el resultado, pero no se le dio, desvió el envío. No llegaba a Santa Fe, no tenía claridad en la mitad y Millonarios empezó a crecer, tuvo a Larry Vázquez, jugador importante en el periodo complementario. A los 61 minutos, el técnico de Santa Fe hace tres sustituciones que al final no dan resultado. Carvajal reemplaza a Jordana, que sale golpeado a los 67. Luego entra Steven Vega por Cataño, que también sale golpeado. Y Peralta por Giraldo, que tuvo algunos problemas en la primera parte. Y cuando el partido era de control para Millonarios, con muy poquitas llegadas, apareció la tercera anotación a los 74 minutos en una acción que gana por el medio el jugador Carvajal, llega por la derecha Cataño superando la marcación de Independiente Santa Fe, la mete al medio y Diego Hernández de autogol la mete en su propia portería para el 3-1 del cuadro embajador. Buen partido de Millonarios, no pudo Independiente Santa Fe, que cuando mejor jugaba recibió dos goles en muy poco tiempo, en 7 minutos, y al final una victoria que reconforta, que fortifica mentalmente al cuadro azul antes de la Copa Libertadores y que puede cambiar la historia de un equipo que venía muy mal, que estaba en problemas y amenazado por una barrida en el equipo embajador de la Junta Directiva si el cuadro no mejoraba. Hoy se dio el resultado positivo y las cosas anímicamente y futbolísticamente también seguramente podrían cambiar. Los tres grandes, Millonarios, Nacional y América, quedaron igualados con 16 puntos en la tabla de posiciones, Millonarios con un partido mal. Más, buen juego en el Estadio El Campín. A todos gracias por la compañía y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube. Felicidades para todos. Chao.